¿Qué pasa, Javi? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es, ¿aló? Es esto? Pero... ya, es que no, tal, sé cómo... Perdón, la solemnidad del uniforme me obliga a saludarlos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Señor Núñez, buenas tardes, señor Mallorca. Buenas tardes, señorita Chantal. Ay, ¿sí? Yo sé que hay un vivencial. ¿Por qué están uniformados? Pero era con Juan David y con Yamna. ¿Cómo? Es decir, ¿será posible, Jaime, que a la vuelta de esta pausa hay una sorpresa que nos involucre? Pero por ser... ¿Están despejando algunos misterios? Sí, si no lo reconoce, sí, efectivamente, mira, es Coque Núñez. Coque Núñez. Ahí está, efectivamente, es Juan Ángel Mallorca. Juan Ángel Mallorca. Y sí, Chantal Galloso. Chantal Galloso. Traje de gala de la Escuela Especialidad de la Fuerza Aérea de Chile. Porque efectivamente, Yamna y Juan David Rodríguez pidieron 24 horas en la Escuela Especialidad de la FACH. Vamos a ver este vivencial y a la vuelta ellos en un musical muy especial con la Big Band de la Fuerza Aérea de Chile también en este escenario. Jaime, ¿quiere verlo? Sí, por favor. A ver. Hola amigos, amigas, estamos acá en una de las instituciones más grandes de nuestro país, la Fuerza Aérea Chilena. Así es, y vamos a vivir 24 horas como alumnos de la Escuela de Especialidades de la FACH. Bienvenidos, Juan David, Yamna. Entendemos que ustedes vienen a pasar un día en la Escuela de Especialidades de la Fuerza Aérea de Chile. Rodríguez, Lobos, ustedes pasan actividades normales y el teniente Villa Robert va a ser que los incorpore a las actividades de nuestra escuela. De partida se tienen que separar, acá las muestras de afecto no están permitidas, así que si van a ser parte de la escuela tienen que asumir las reglas y reglamentos de esta institución. Acá les dejo botas, uniforme, buzo. Yamna, usted me acompaña a su pabellón femenino y Juan David al masculino. Esta será tu cama, por favor deja tus cosas acá y te voy a mostrar el closet del alumno. Acá está la estandarización del closet, es decir, todos los alumnos tienen que tener el closet de la misma forma. Por ejemplo, acá están todas sus tenidas, toalla, su gorra, lo que son las poleras, zapatos y la maleta. Esta va a ser su cama, puede dejar las cosas en su locker y ahora se tiene que colocar el pijama porque estamos próximos a la retreta. Ya es tarde, así que a las 10 la retreta. ¿Qué es la retreta? El alumno que es corneta toca el clarín, ¿no es cierto? Y con ese toque avisa a la escuela que se tiene que ajustar. Y el horario estipulado para eso son las 10 de la noche. Y sí que necesito ayuda para que me orienten un poco porque llama. Pijama. Rápido, rápido. Pijama, rápido. ¿Y a qué hora hay que levantarse? 5:30. O sea, y uno igual puede poner el despertador. No hay teléfonos celulares permitidos para los alumnos. Así que se lo voy a requisar y cuando termine la actividad se lo devuelvo. Ya. ¡Asegúrense que va a sonar la retreta ya! ¡Ya! La alumna también se tiene que acostar. ¡Listo! Bueno. ¡Ya conversa ahí! Nunca había tenido mi closet tan ordenado. Las cosas que hacen acá los dos, tiene que sacarlas de acá, no pueden estar encima de su cama, si usted se tiene que acostar ahora. Y aguardarla en su locker. A ver, ¿qué pasó acá? Se supone que debería estar acostado hace 10 minutos. ¿Y usted? ¿Su pijama? ¿Qué está esperando? Aquí se mueven las manos, los pies y el cuerpo rápido. ¡Apúrese, Lobos! ¡Acuéntese! Juan David, para acostarse hay que sacarse todo. Costado derecho, mano afuera. Usted se tiene que acostar de costado derecho y la mano afuera. Lo estamos esperando a usted para que esta escuela pueda dormir hoy día. Todo durmiendo. Arriba, 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 arriba. Costado derecho, mano afuera. Tío, para la pared. A partir de este momento, usted está autorizado a dormir hasta mañana a las 5:30 de la mañana. Salir de la cama. Juan David, salga de la cama. ¿Qué está haciendo ahí? Levántese. ¿No escuchó la Diana? Lobos, levantarse. Tiene que hacer el rollo. ¿Qué rollo? Rollo significa doblar la sábana con la frazada y el cubrecama. Salga de la cama. Haga su rollo. Tome su bata, Lobos. Está amarrada, Lobos. Tiene que desamarrarla. Estoy dormido. Imite a sus camaradas. A la ducha. Estamos atrasados. Juan David, ducha. Tome su toalla y se va a la ducha. El agua heladita lo espera. ¿Qué está haciendo? No sé. ¡Muévase! ¡Ahí está su estante! ¡Acá está! ¡Saque su bata! ¡Póngasela! No tengo toalla. ¿Ahí está? ¿Dónde está? ¡Ay! ¡Ya fuera, asegúrate! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¿No se da cuenta que está atrasado? ¡Saque los calcetines! ¿Cómo se va a meter con calcetines en la ducha? ¡Tienen un minuto exacto para estar en la ducha! ¿Un minuto? ¡Sí! ¡Un minuto! ¡Es suficiente para que se bañe! ¡Métase! ¡Métase! ¡Oh! Con la
rápido, movimiento rápido para que el cuerpo se caliente y vaya a afeitarse. Y apúrese, tiene que irse a las fiestas. Saque toda esa barba que tiene. Tenemos toda la mañana para esta maniobra. Juan David, una vez más, usted es el único que está en el baño. Disculpe, doctor, que apúrese, nada, disculpa acá. Mucho menos. Apúrese. Oye, bueno, y también hay que tener un minuto para vestirse, ¿o no? Sí, es muy rápido, sí. Si no, no vamos a alcanzar. Qué horror, que me demoro como una hora en arreglarme. Si seguimos acá, nos va a dar la hora de almuerzo. Salga de acá, vais. Todo, repitiendo, apúrese, por ya, por Dios. ¡Ya, ya! ¡Vístase rápido! ¿Qué pasa si uno no alcanza a salir al minuto? ¿Te castigan o algo así? Porque yo sería la primera castigada. Me demoro mucho, soy lenta. Ay, ¿cómo se hace esto? ¿Usted se quiere quedar un fin de semana aquí arrestada? No. Entonces apúrese, pues. Está muy lenta su camarada y hasta en el baño casi peinándose. Mucha afeitada, mucha arreglada. Este es un instituto militar y las cosas se hacen rapidito. Sí, instructor. No me diga tanto sí y hágalo. Estoy estresado. Tengo un solo calcetín. Ahí le dejaron otro calcetín. Búsquelo. Tiene todo el desorden ahí en su cama. Ay, ahí me le cayó. Ya no me pongo nerviosa. Tan apurona. Como todo alumno Rodríguez, usted tiene que pasar por peluquería. Ya. Proceda, por favor. Pero, ¿puede dejarme así la patillita? No, tiene que ser corte de alumno Rodríguez. Se me perdieron los aros, no los puedo encontrar. Me va a retar. ¿Qué pasó, Lobos? Ay, es que se me perdieron los aros. ¿Pero cómo se le pierden los aros? ¿Es porque no sabe dónde deja las cosas? Porque me apura mucho y no lo puedo conocer. Dónde lo búsquelo ahí entre medio, ahí tienen que estar. Ay, no sé dónde están. Miren, ahí están los aros. No se le pueden olvidar los aros. Listo, ok, ya me voy. Oiga, ¿y la blusa? ¿Tiene que colocarse la blusa? Ay, ¿no me la puedo poner en el baño? No, acá. Oiga, pero mucho igual. Tú, la misma de ayer, la incondicional. Dijémosle eso a los cantantes. Usted, mejor, hoy día, corte el pelo. Sí, mi tutor. Y que no sirvo para este ritmo. Muy apurona. ¿Me puedo mirar al espejo? Oh, me dijiste en la media volada, perro. Tiene que ser a la izquierda de la partidura. ¿Y tiene que ser ahí? ¿Sí, no puede ser para el lado derecho? No. ¿Tiene que ser a este lado? ¿Me viene el lado derecho? No, a la izquierda. ¡Lobo, somos uniformados! Ya. Ahí. Todas tenemos que andar igual. Ya. Sí, me quedó claro. Oye, ¿puedo estar también? ¿Tener un minuto? 3 minutos, 5 minutos. Depende, una semana. Espérate, y para maquillarse y para peinarse, ¿todo 3 minutos? Todo rápido. Bueno, pero tendrás que esperarte. No, esperamos cuando nos atrasamos. ¿Cómo quedé, mi instructor? Póngase de pie, ¿es otra persona? Sí, mi instructor. Así es. Eso es un corte de pelo. O sea, la media vuelta, a la cuadra, de vuelta. Alumnas de la escuela de especialidades andan todas iguales. Por eso se les enseña cómo tienen que maquillarse. Ok, muy bien. ¿Listo, Lobo? ¡Mi instructor! ¡Salir a formar para el pabellón nacional! ¡Salga! ¡Rápido! 3, 2... ¡Apúrese, alumno Rodríguez! ¡Firmes! ¡Alineare! ¡Vistal! ¡Ay, espérate! ¡Que me perdí! ¿Dónde? ¡Vista a la derecha! ¡Acá! ¡Pren! ¡De frente! ¡Mar! 10, 2, 3, 4 ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Aquí va! ¡La mejor! ¡Escuela! Alumnos, ¡ay! Lo que vamos a hacer ahora es el izamiento del pabellón nacional. Con esto vamos a iniciar el día, así que llévese a Rodríguez y a Lobo a clases. Al trote cantando. Hoy somos de la Fuerza Aérea. Hoy somos de la Fuerza Aérea. La lombriz y la cocotera. La lombriz y la cocotera. ¿Permiso para ingresar al curso a la sala MICO? Sí, pasa. Sala MICO. Presidente, buenos días. Buenos días, MICO. Toma el asiento. Soy la cabo segundo Marjorie Fuente, instructor militar. Acá nos explica que es un proceso. Ahora tienen 5 minutos de recreo para que puedan conversar. ¿Cuál es tu nombre? Carlos. Sí, apellido Ernés. Acá se llaman por el apellido. ¿Cuánto tiempo llevas acá, Ernés? Acá llevamos 1 año y 1 par de meses. ¿Y cómo ha sido todo hasta el día de hoy? Han pasado muchas cosas, altos y bajos en mi vida familiar. El año pasado, a principios de año, a mi
padre lo diagnosticaron con diabetes. Mi padre era el único sustento económico en mi casa. Él trabaja en la construcción, entonces cuando le dio diabetes ya no tenía la misma fuerza, no tenía su misma visión. Claro. Y ya sus trabajos no estaban de acuerdo a la calidad que el cliente le exigía. Eso conllevó de que ya no hubiese tanto trabajo, de que el trabajo que había era escaso y no podía cumplir la necesidad del cliente. Por ende, la situación financiera de mi casa en cuanto a deudas, en cuanto a gasto común, en cuanto a todo, se vio perjudicada. ¿Y la institución en ese caso qué fue lo que hizo contigo? En esta ocasión se dio a conocer en la escuela a todos mis camaradas en la situación en la que yo me encontraba y ellos pusieron su parte, su grano de arena para yo poder salir adelante. ¿Qué pasa con Carlos cuando en esos momentos de soledad, de echarle de menos a la vieja? ¿Dónde lloráis? Con la almohada, muchas cosas se desahogan con la almohada. Y me recargo de energía el momento del fin de semana cuando veo a mi familia y veo que están felices, que están orgullosos de mí, de lo que estoy logrando, de lo que estoy haciendo. Y eso me lleva a poder seguir adelante. Muchas gracias, Nadia, por abrir tu corazón, Rosario. Rodríguez, Lobo, me van a acompañar. Vamos a ir al laboratorio SEMPA, que es de control militar de tráfico aéreo. Sacan de la fila. Pero camine normal, si estamos acá ya, vamos un camino al laboratorio. Acá está el profesor Miguel Vergara. Podríamos hacer ahora simular que se va a sentar y se va a poner en la torre de control y él le va a decir autorizado a despegar. Tú vas a despegar un avión. Alumna Lobos, entonces ahora tenemos el Alfa 36 en la bahía de espera y usted como piloto que está en el Alfa 36 va a llamar a la torre de control para que la autoricen a despegar. El bosque criminal. El bosque prosigue. Criminal, un Alfa 36, lista a salir. Salgamos más ratito. Alumno Rodríguez, venga por favor. Porque en el control de tránsito aéreo no hay bromas. Porque se imaginan el día de mañana la torre de control con una aeronave, una broma y nos chocan dos aviones. Así que usted, alumno Rodríguez, no puede estar con esas cosas, pues, Rodríguez. Póngase firme. Esa es una buena posición firme, alumno Rodríguez. ¿Qué falta cometió? Tiré una broma a mi subcielo. ¿Se da cuenta, no? Sí, mi para que le flexione de brazo. Líder, su orden, mi suboficial. Cumplida su orden, mi suboficial. Pagué 10 flexiones de brazo. Entonces ahora va a ir, se va a sentar en la torre de control y va a autorizar a despegar como corresponde y sin broma. Criminal, un Alfa 36, listo a salir. Viento 210, 05 nudos. Autorizada a despegar. El bosque criminal abandonando zona y frecuencia. Está el profesor Janier, el subcial Pérez. Profesores, todo suyo, tenemos dos integrantes más de la banda ayer. A la fila, sí. Las firmes, al hombro. ¡Un, dos! ¿Qué pasó, Lobo, Rodríguez, que no los vi tocando? Muy difícil, mucha cosa. No, igual es difícil sacar Los tonos del... El labio. Yo les voy a dejar ahora un tutor a cada uno. El muñequeo, básico. Okay. Y la mano izquierda y le empieza a hacer el juego. Siempre pegándole fuerte a la caja. Gracias, pero igual logré hacer dos notas. Es un logro. Juan David, Yamna, me van a tener que entregar sus instrumentos porque parece que no pasaron la prueba. Yamna, la caja, por favor. Chao, camarada, disculpen. Fue muy difícil la misión. ¿Ahora dónde nos vamos? Sí. Su teléfono táctico. Oye, es pesado. Sí, es súper pesado. ¿Para qué lado se...? Eso, ¿para qué lado? Ay, no me pasa la cola. Yamna, su casco. Por favor. Soy el cabo primero Felipe Torres, Infanta Aviación. Vamos a simular una extracción de un herido. Vamos a tener un herido en combate, que en este caso va a ser usted, la alumna Yamna. Ok. Usted va a simular una herida en una pierna, se va a tener que tirar al suelo, al momento al contacto. Te va a decir, estoy herida de una pierna. Hay que tener en cuenta siempre que nosotros, ante algún ataque, tenemos que primero asegurar la zona para poder atender a un herido. Listo, vamos a tomar ubicación allá afuera. Mientras algún contacto, tenemos que ser capaces de reaccionar de forma inmediata y rápida. ¡Contacto al frente! ¡Contacto al frente!
¡Me dieron! Esto es más o menos lo básico que nosotros manejamos y lo que se le enseña a los alumnos de la Escuela de Especialidades dentro de nuestro Instituto Matriz. Han mostrado una buena predisposición a las actividades. Espero que les siga gustando su día como alumnos de la escuela. Alumno Lobos, Rodríguez, ¿cómo están? Bienvenido a la cancha de liderazgo. Aquí están sus cosas, por favor, así que por favor, equípense. Vístase. No me presione, por favor. Primera y última vez que los vamos a ayudar a vestirse. Demasiado, extremadamente lento. Los 30 segundos más rápidos de su vida. Formar. Lobo Rodríguez, rápido. Buenas tardes. Buenas tardes, cliente. Y usted nos saluda a Lobos. Vamos a repetir por ella. Buenas tardes. Buenas tardes, cliente. Necesito que guíen al equipo, que muestren liderazgo, camaradería y que hagan bien las cosas. Instructor, una palabra. Lo que pasa es que yo tengo un problema en el hombro, se me disloca muy fácilmente. Va a tener que pasar igual. Acá todos los alumnos tienen problemas y dolor. Y no se andan quejando ni llorando. Instructor. ¡Vamos, carrera! ¡Rápido! ¡Salga acá, desabrasca! ¡Corra! ¡Lobos! ¡Vamos arriba! ¡Aprendió! ¡Ahora suba! ¡Tómese arriba! ¡No la piense! ¡Sírvese bien! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Avance! ¡Avance rápido! ¡Avance rápido! ¡Vamos! ¡Más rápido! ¡Vamos, siga! ¡Sírvese bien! ¡Avance! ¡Avance! ¡Eso! ¡Avance rápido! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Alumno Rodríguez, qué pasó! Me duele el hombro, mi cabo. ¿Puedes seguir? Sí, puedo seguir, mi cabo. ¿Con el fragón de combate? Sí, mi instructor, aquí ustedes nos van a tratar de mi instructor. En el periodo de básico solamente nos tratan de mi instructor. No quiero más mi caos porque el alumno, o el recluta en este caso, no sabe el grado distintivo. ¿Estamos claros? Entendido, mi instructor. ¿Tiene más gente ahí? Vamos. Ponga ya, camarada. ¡Vamos, gente! ¡Camarada, salte! ¡Eso, instrucciones! ¡Manadín, no se ría! ¡Esto es una instrucción militar! ¿Salió el hombre alguna vez? No. ¿Sabéis cuánto duele el tau? Ay, ¿se te salió el hombre de verdad? Sí, porque... Es que pucha, sorry, pero hay payaseado todo el día. Es que de verdad, Wanda, no sé cuándo estoy hablando en serio y cuándo es broma. Ahora en serio, te duele. Sí. Disculpa. Ya me ves lombriz. Ahora la espolilla bañada. Respira, arriba la moral nomás. Como buen soldado, arriba. Buenas tardes. ¡Buenas tardes, cliente! ¡Buenas! Ahora vamos a ir a buscar el almuerzo. Yo voy a tener que ir a buscar tu almuerzo y darte la comida en la boca. Hola. Hola. Soy Polilla. Me dejó tirado en el campo minado. Me dejó solo. No, se salvó sola. Oye, podré echar una cantadita, ¿no? Ya, y tú bailas. El fin se acerca ya, lo esperaré serenamente hasta el final, a mi manera. Si quieren aplaudir, aplauden.
decir una cancioncita nomás. Pero tú te ponías... Pero es que no se puede bailar con uniforme. Les voy a pedir que por favor se pongan firmes. Como testimonio de su presencia de haber superado este día como alumnos, yo les voy a entregar esto, que corresponde a las salas que utilizan todos los egresados de la Escuela de Especialidades Sargento Primero Menadier de la Escuela de la Fuerza Aérea de Chile. Y para eso los vamos a invitar ahora a la Segunda Brigada Aérea, al Grupo de Aviación Número 9, para que ustedes realicen un vuelo de entrenamiento con tripulaciones que han sido graduadas de la Escuela de Especialidades. Ahora, Carita, ¿te sentiste mal? Sí, de verdad. Sí. Buenas tardes, bienvenidos al Grupo 9 de la Fuerza Aérea, la base aérea de Pudahuel. Ellos son la tripulación del helicóptero que va a desarrollar el vuelo y que los invito a que podamos embarcarnos y a recibir el briefing de seguridad del helicóptero. Yo no sé si los dos están en condiciones de volar. Yo sí. ¿Sí? Sí. Juan David, ¿vas a volar? La verdad es que no me siento en condiciones como para volar, así que prefiero que viajen, tengan un bonito viaje. ¿Quiénes serían los pasajeros, mi comandante? Uno. Esa sería la única pasajera. Cualquier momento que usted se sienta con una sensación extraña o bien necesite algo, nosotros somos el nexo entre usted y los pilotos. Con ello podríamos parar la maniobra o volver a aterrizar. Ando con un malestar en el estómago desde muy temprano. Espero que no me afecte eso acá, porque sería dramático. Yo no sé por qué Juan David arrugó. Yo ahí apechugando nomás, aunque no me sienta muy bien. Cuidado con la cabeza. Primera vez que vivo esta experiencia, así que estoy como tranquila y nerviosa. Un poco ansiosa, quiero ver qué se siente, qué pasa. ¿Cómo te fue? ¿Te escuchaste cuando yo te gritaba? No. Yamna, no te puedo ayudar, acuérdate que soy polilla. Gracias. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Te sientes mucho movimiento? No, nada, súper tranquilo. ¿Te mejoraste la guatita? No me lo preguntes, por favor. Bueno, yo cumplí todas mis funciones, me porté espectacular y mira el premio que obtuve. Yo con la alita quebrada, no importa, la próxima vez no me lesionaré, me portaré bien. Y volaremos juntos hasta el infinito y más allá. ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Ay, qué bonito! Muchísimas gracias, gracias Juan David, gracias Yamna, 24 horas y una especialidad de la Fachi. Ahí son precisamente mi teniente Matías Quintero y mi cabo segundo, Patricia Honorato. Patricia, ¿qué tal Honorato? Patricia, ¿qué tal Matías? ¿Cómo están? Bien, muchas gracias. Y bueno, la experiencia que vivió tanto Yamna como Juan David, yo creo que es única. Y también invitamos a todos los jóvenes entre 17 y 23 años a poder postular a esta Escuela de Especialidades de la Fuerza Aérea, la cual es totalmente becada por el Estado, y estamos esperando a todos estos chicos con nuestro proceso de admisión para que puedan entrar hasta el 5 de junio. Entre 17 y 23 años, hombres y mujeres también, ¿cierto? Sí, hombres y mujeres pueden vivir esa experiencia de 2 años y pertenecer a nuestra institución, ingresando a la Escuela de Especialidades y pudiendo optar a muchas especialidades que entrega la escuela. ¿Y cómo entraron ellos? Que están uniformados Juan Ángel Mallorca, Coque Núñez y Chantal Gallos. Cumplen con todos los requisitos allá que solicita la Fuerza Aérea para poder ingresar. Es por eso que están vestidos y aprobaron sus pruebas de admisión ellos. Muy
bien. Vamos a ver, entonces le vamos a pedir que te, Cabo primero, Juan Ángel Mallorca, Juan Ángel, que se ubique en el escenario. ¿Ya? Coque Núñez también. Chantal, ¿usted se va a integrar musical? Esta vez no. Por favor, miren este musical, no se lo pierdan. La Big Band de la Escuela de Especialidades de la FACH en el escenario. Gracias, Patricia. Muchas gracias, Matías. Entre 17 y 23 años, postulen a la Escuela de Especialidad, porque acá está, sí, para mayor entusiasmo, Jaime, la Big Band de la Fuerza Aérea de Chile. La Big en Band. Rojo, Jaime en Davarino. Rojo. Que es igual, pero distinta a las demás. La veo todas las tardes por los pasillos de TVN pasear y no sé de dónde viene y no sé a dónde va. Hace tiempo que sueño con ella y solo sé que se llama Noelia. Hace tiempo que sufro por ella y solo sé que se llama Noelia. Noelia, 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 Noelia. Noelia, 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 Noelia. Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. Porque te estoy queriendo, no me pidas la razón, pues yo mismo no me entiendo con mi propio corazón. Al llegar la madrugada, mi canción desesperada te dará la explicación. Te quiero. Te seré siempre fiel, pues para mí tiene flor ese clavel de tu piel y de tu amor. Vivo igual que un niño, pide con cariño, ven a mí, abrázame. Porque te quiero. Te quiero,
hasta el fin te quiero. Big Band de la Fuerza Aérea de Chile. En la escuadrilla de banda Fuerza Aérea de Chile. Muchísimas gracias a cada uno de los músicos. Gracias, don Manuel Miranda, su director la también. Big Band. Muchísimas gracias. Felicidades. En rojo. Oiga, cuarta temporada de Rojo debería estar usted aquí. ¿Eh? Momento de evaluación, Juan Ángel. Felicidades, Coque. Muchísimas gracias, Matías, Patricia bueno. también. Y a los alumnos que están ahí en el público, alumnos y alumnas. Sí. Felicidades, postura entre 17 y 23 años a la Escuela de Especialidades Así de la FACH. Y ahí está. Si sabe tocar un instrumento, Jaime, ahí usted estamos. También es candidato a entrar. Sí.